Carolina Figueredo. El aniversario 51 de la fundación del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes fue celebrado con un acto y la puesta de una ofrenda floral por fundadores. El centro, creado en 1967, muestra un crecimiento dialéctico. Yo formo parte en ese momento de los compañeros que se designan para trabajar en este hospital. Como técnico de rayos X, en aquel momento éramos tres técnicos de rayos X los que trabajamos aquí en este hospital. Así tuvimos todo el tiempo necesario y para mí tiene un alto significado ser uno de los compañeros que inauguró el hospital Carlos Manuel de Céspedes. El doctor Leonel Palacio, director de la instalación, al intervenir, refirió que se triplica la tecnología y calidad de los servicios como ultrasonido de alta definición, tomografía axial, entre otros. No obstante, el colectivo tiene identificadas las necesidades. Este hospital es un hospital provincial donde asiste a toda la provincia, a Granma generalmente, incluyendo la maternidad, que es donde no se hace parto en ningún municipio. Asume toda la región del Cauto y la región también de aquí de Guacanayabo, también en algunos municipios, y es demasiado hacinamiento. Y entonces ese hacinamiento provoca el deterioro de las unidades, de la sala, de todos los servicios, y está muy deteriorado el hospital. La ocasión permitió reconocer trabajadores internacionalistas, hombres y mujeres, portadores de una ética de servicio y amor. El Hospital Carlos Manuel de Céspedes es hoy un centro asistencial, docente e investigativo con un alto nivel de preparación profesional de sus trabajadores, pero con la urgencia de una reparación capital. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.